Muy buenos días a todos. Me presento, soy Janet Gutiérrez, líder de la Unidad de Alimentos Saludables en el Instituto de Investigación sobre Obesidad. Y el día de hoy me complace presentar al doctor Daniel Jacobo, a quien conozco desde hace muchos años, y sobre todo en este momento tan importante en su carrera, que acaba de ser nombrado decano asociado de investigación de la Escuela de Ingeniería y Ciencias, y obviamente pues va a seguir colaborando con nosotros en la Unidad de Alimentos Saludables en el Instituto de Obesidad. Brevemente, él es profesor investigador asociado. Su carga académica la tiene en el Departamento de Bioingeniería, en la Escuela de Ingeniería y Ciencias, Región Occidente. Previamente ha tenido varios cargos directivos en la institución y además también director general de Ciencia y Desarrollo Tecnológico en la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno de Jalisco. Obtuvo el grado en ingeniero en industrias alimentarias y maestro en ciencias con biotecnología en el Tecnológico de Monterrey, además del doctorado en Ciencia y Tecnología de Alimentos por la Universidad de Texas A&M. También otro galardón que recientemente recibió es el nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores. Es miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias, además de editor asociado en la revista de la American Chemical Society, ACS Food Science and Technology, miembro de la IFT y de la American Chemical Society. También, no lo apuntó aquí, pero fue galardonado por la Academia Mexicana de Ciencias como investigador joven el año pasado. Y bueno, pues también ha tenido varios reconocimientos por el MIT Technology Review, que lo reconoció como uno de los 10 mexicanos más innovadores menores de 35 años. Y ha publicado más de 110 artículos científicos en revistas indexadas, en Scopus, 10 capítulos de libro, posee 2 patentes otorgadas y 4 en solicitud, y cuenta con más de 3.600 citas y un índice H cercano a 30. Ya dice 29, pero ya le falta como una cita para llegar al 30. Sí. Además, ha dirigido más de 20 tesis de posgrado. Pues dejo entonces el micrófono al doctor Daniel y muchas gracias por tu asistencia el día de hoy. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por acompañarme en este seminario, que pues inicialmente estaba planeado en octubre, pero por temas de clima pues lo movimos aquí a esta fecha, ¿no? Y pues yo les voy a estar platicando de la línea de investigación que hemos estado desarrollando ya por varios años, que va orientada hacia aplicar tratamientos durante la poscosecha de vegetales para incrementar su potencial saludable. Y cómo estamos haciendo esta relación ahora con el tema de obesidad y prevención de enfermedades crónicas. Estamos, en cierta forma, validando las propiedades biológicas de estos tejidos estresados ya con modelos animales. Y bueno, tenemos también planeado empezar algunos estudios ya con humanos. Entonces, la presentación es titulada Potencial antiobesogénico de frutas y vegetales tratados con estrés abiótico post cosecha. Y bueno, ahorita al principio voy a introducir un poquito lo de la línea de investigación y luego ya voy a darles algunos ejemplos puntuales de lo que hemos hecho en temas de validaciones biológicas de los alimentos. Y bueno, aquí cuando hablamos del tema de aplicación de estreses abióticos post cosecha, un poquito nuestro objetivo es utilizarlos para biofortificar alimentos. Es una tecnología alterna para poder biofortificar alimentos. De forma original, el tema de biofortificación se definía más para incrementar el valor nutritivo de alimentos, no tanto el valor nutracéutico, sino que se hablaba de biofortificación para incrementar vitaminas, minerales, pero también la biofortificación, ahorita propusimos nosotros en un artículo que publicamos una redefinición del tema de biofortificación para que no fuera solamente orientado a vitaminas y minerales, sino que se ampliara también nutracéuticos, ¿no? Entonces, la forma convencional de biofortificar alimentos es a través de biofortificación agronómica, a través de tecnologías convencionales de mejoramiento de cultivo, aplicando ingeniería genética. Y esto, como les comento, se orienta principalmente a fortificar con micronutrientes, pero también el tema de bioactivos es muy importante incorporarlo en este concepto. Y bueno, ¿qué es lo que hacemos nosotros en el laboratorio? Aplicamos tratamientos post cosecha, como aplicar estrés de corte para activar el metabolismo secundario de las plantas, aplicamos luz ultravioleta. Estrés de corte me refiero a simplemente rayar o cortar un vegetal que pues sigue con su metabolismo activo después de cosecharlo, y de esa manera podemos hacer que ese vegetal de forma natural acumule estos compuestos, ¿no? Entonces hemos trabajado con muchos procesos como...
atmósferas modificadas, alta presión hidrostática, luz ultravioleta, corte, fitorreguladores, ultrasonido, pulsos eléctricos, y todo esto pues ayuda a estresar el tejido y a producir compuestos bioactivos. Y aquí hay algunos ejemplos de cómo se pueden aplicar estas tecnologías para incrementar el tema de micronutrientes, o sea, como inicialmente se tiene concebido el concepto de biofortificación. Y podemos ver que en este, lo que hicieron estos investigadores fue incrementar el contenido de vitamina D mediante la aplicación de luz ultravioleta C en champiñones. Entonces, lo que ellos hicieron fue diseñar una cámara de luz ultravioleta C, introducir este alimento y incrementar en 14,000% el contenido de vitamina D, que la vitamina D pues, es de las que tenemos mayor deficiencia, es muy relevante. Y pues aquí lo que ellos, este es un producto que ya se encuentra disponible en el mercado, y con una porción de estos alimentos que ya están biofortificados, por ejemplo, si no estuviera biofortificado, mediante estas tecnologías se requerirían 260 porciones para cumplir la ingesta ya recomendada de vitamina D. El tamaño de porción de los champiñones es 70 gramos, pero si aplicamos luz ultravioleta C, al incrementar el contenido, pues solamente se requerían 1.9 porciones para obtener la ingesta ya recomendada. Entonces, es una tecnología muy práctica, muy sencilla. Nosotros ahorita estamos trabajando en el laboratorio en diseñar equipos que esto lo pueda hacer, las puedan hacer las personas en su casa para poder tener beneficio no solo de champiñones, sino de muchos otros vegetales que pueden responder a estos estreses. Y bueno, también este trabajo lo hicimos nosotros en el laboratorio, aplicamos luz ultravioleta B en tunas y logramos también incrementar en 77% el contenido de vitamina C y también pues en reducir el tamaño de porción necesarios para poder obtener ingesta ya recomendada de este nutriente que también es muy importante, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos aplicar estos métodos post cosecha para biofortificar cultivos con metabolitos secundarios? Lo que les presenté ahorita fueron micronutrientes, pero en el tema de metabolitos secundarios, pues aquí es muy relevante el tema de los nutracéuticos, ¿no? Que ya aquí todos los que estamos en este foro, pues conocemos muy bien lo que son los nutracéuticos, su importancia para la prevención de enfermedades. Aquí hay algunos ejemplos como la fibra de la avena, los glucosinolatos, ahí se mueve, los glucosinolatos que están en el brócoli, el clorogénico que está en el café, el resveratrol de las uvas, las antocianinas de las berries, el beta-caroteno de la zanahoria. Entonces, todos estos compuestos son nutracéuticos, nos ayudan a prevenir enfermedades y nosotros podemos incrementar su contenido dependiendo del método post cosecha que apliquemos de una forma muy práctica, ¿no? Entonces, esto es lo mismo que les comenté hace ratito, son las tecnologías que trabajamos en el laboratorio y les voy a presentar algunos ejemplos de lo que hemos hecho. En este experimento lo que hicimos fue aplicar diferentes intensidades de corte, es decir, hicimos rodajas, cortes tipo pie, ralladuras a partir de zanahorias completas, almacenamos este tejido durante 48 horas en condiciones atmosféricas convencionales, es decir, en aire, o bien inyectando 80% de oxígeno en el espacio de cabeza, hicimos atmósferas modificadas, y después de 48 horas de almacenamiento medimos la acumulación de compuestos fenólicos y la actividad antioxidante. Pues como sabemos, los fenólicos son los compuestos que se han reportado hasta el momento con la mayor capacidad antioxidante y pues vimos el efecto que pudieran tener estos tratamientos. Y como podemos darnos cuenta en esta gráfica presenta el contenido de fenólicos totales antes de la aplicación de los estreses, de los estreses de corte y de hiperoxia y después del almacenamiento, ¿no? Aquí es importante señalar que tenemos que esperar un tiempo de almacenamiento para que el tejido pueda responder a la acumulación de compuestos. No de forma inmediata va a producir los compuestos, sino que tienen que ser almacenados durante cierto tiempo para que se active el metabolismo y se puedan acumular estos compuestos. Entonces podemos ver pues, la eficiencia de este procedimiento y la simplicidad, no solamente por rayar una zanahoria, almacenarla 48 horas, podemos lograr incrementar en 300% el contenido de compuestos fenólicos. Y si combinamos el estrés de corte con hiperoxia, podemos lograr incrementar hasta 360% el contenido de fenólicos comparado con el contenido inicial. Y esto obviamente se ve reflejado en la capacidad antioxidante porque, como les comenté, los fenólicos son los compuestos pues, más antioxidantes que se han reportado hasta el momento. Y estos son los compuestos que se identifican en la zanahoria antes del estrés, después de la aplicación del estrés de corte y después del corte más hiperoxia. Y podemos darnos cuenta que el principal compuesto que se acumula es el ácido clorogénico, que este es un compuesto muy, muy estudiado, que ya se ha visto
sirve, funciona para la prevención del síndrome metabólico y pues se convierte la zanahoria en una biofábrica de este compuesto, ¿no? Ahorita vamos a ver los incrementos tan grandes que hay. También se producen estos dos derivados del ácido clorogénico, que estos son dos compuestos que han mostrado mucha funcionalidad. Por ejemplo, son retrovirales, disminuyen la replicación del virus del VIH ya comprobado biológicamente. Entonces, pues estamos generando un compuesto con una concentración muy importante de compuestos bioactivos. Y aquí en esta figura podemos ver la concentración de ácido clorogénico también antes de la aplicación del estrés, después de la aplicación, y podemos ver que este compuesto en particular se incrementa en un 3000%. Y esto es algo que no se ha logrado con ningún método de ingeniería genética, de ingeniería metabólica, incrementar en tanta proporción el contenido de compuesto de este compuesto en particular. Hay reportes, por ejemplo, en papa que se utiliza en ingeniería metabólica, pero solo logran incrementar el 50% del contenido del compuesto. Y pues aquí no necesitamos transformar genéticamente el cultivo, solamente por la aplicación de estas tecnologías podemos incrementar hasta 3000% el contenido de este compuesto de tanta relevancia, ¿no? Y estos dos derivados del clorogénico que les comenté son retrovirales. El ácido 4,5-dicafilquínico se incrementa en 2200%. Y este otro compuesto, el ácido 3,5-dicafilquínico, no se encontraba presente en la zanahoria no estresada y se produce en alrededor de 35 miligramos por kilogramo de zanahoria. Bueno, hemos hecho cosas parecidas con muchos cultivos. Este es un ejemplo de lo que hicimos con papa. En papa también aplicamos diferentes intensidades de corte, porque la papa tiene muchísimo almidón. Entonces, el almidón es la fuente de carbono. Bueno, los azúcares es la fuente de carbono para la síntesis de compuestos fenólicos, entonces pensamos que al tener más fuente de carbono, pues íbamos a lograr incrementar todavía más el contenido de estos antioxidantes. Y nos dimos cuenta que algo bien interesante, que si nosotros manipulábamos el tiempo de almacenamiento de estos tejidos que ya están cortados y la intensidad de corte, también podíamos, pues en cierta forma, manipular qué tipo de ácido clorogénico o qué isómero del ácido clorogénico se podía acumular. Entonces, esto está muy interesante porque también, sin necesidad de hacer ingeniería metabólica, podemos, dependiendo del tiempo de almacenamiento y la intensidad, pues ya inducir la síntesis de un isómero en particular, y cada isómero tiene una funcionalidad diferente. Por ejemplo, el neoclorogénico pues se ha comprobado en modelos animales que puede ayudar en el tratamiento de cáncer de mama, por ejemplo. Entonces, cada uno tiene diferente funcionalidad y podemos manipular qué compuesto podemos inducir simplemente controlando parámetros de almacenamiento y de corte, ¿no? Entonces, como les comenté, la papa tiene mucho almidón. El almidón, pues, es la fuente de carbono. A partir del hidrólisis se generan, pues, la fuente de hexosas que sirven para la producción de compuestos fenólicos. Entonces, aquí lo que pensamos es, bueno, si aplicamos a lo mejor algunas enzimas que ayudan a hidrolizar el almidón en el tejido que ya está cortado, podemos hacer que tengamos más fuente de carbono para la síntesis del ácido clorogénico. Y pues sí, vimos que si aplicábamos enzimas amilolíticas, podíamos incrementar todavía 210% más la acumulación de ácido clorogénico o de isómeros de ácido clorogénico en la papa, ¿no? Entonces convertimos a la papa en una biofábrica o en un bioreactor para la producción de compuestos antioxidantes. Y esto fue lo que propusimos aquí en este trabajo: aplicar estrés de corte, ya en el tejido cortado aplicar las enzimas amilolíticas de forma exógena para inducir la hidrólisis del almidón y generar la fuente de carbono que después servía para la síntesis de aminoácidos aromáticos, que luego son pues los precursores de los compuestos fenólicos del ácido clorogénico. Y bueno, pues qué se puede hacer ya con este tejido que está estresado. Ahorita ya vamos a la parte más de aplicación. Entonces, les voy a comentar lo que hemos estado haciendo en el laboratorio. Hay varias opciones. Por ejemplo, el tejido estresado lo pueden comercializar como un producto fresco. Ustedes pueden comercializar zanahorias precortadas, ya que tengan un cierto tiempo de almacenamiento en el que nos aseguremos que se acumulan pues una cierta cantidad de compuestos, y lo pueden mandar al mercado. También se puede deshidratar el tejido estresado para luego convertirlo en un ingrediente y aplicarlo en diferentes alimentos, utilizarlo como materia prima para la extracción de compuestos y hacer suplementos alimenticios. Se puede transformar en alimentos procesados como bebidas y purés. Entonces, eso es lo que les voy a presentar ahora en las aplicaciones. Y aquí pues les voy a presentar un ingrediente que desarrollamos.
que ya pues, se ha aplicado en varios productos comerciales. Hemos trabajado aquí de cerca con empresas como Sigma Alimentos para desarrollar salchichas adicionadas con este ingrediente. Y aquí lo que hicimos fue pues, aplicar una combinación de estresas en la zanahoria. Ya la zanahoria estresada la secamos, la molimos, obtuvimos este ingrediente. Lo probamos en tortillas, lo probamos en salchichas. También lo utilizamos como materia prima para la extracción de compuestos y hacer suplementos alimenticios. Y esta zanahoria cortada también la hemos transformado en bebidas, en purés, y los purés los hemos validado con modelos animales para ver cómo ese puré, de esa papilla de zanahoria, puede ayudar a potenciar el desarrollo cognitivo en modelos animales, ¿no? Ahorita les voy a platicar sobre esos trabajos. Bueno, esto lo tenemos protegido con una patente que ya está otorgada, que es el proceso para la obtención del Sanafort. Y si comparamos las propiedades de un Sanafort, que es el ingrediente obtenido a partir de la zanahoria estresada con una harina de zanahoria regular, pues podemos ver que el Sanafort tiene 200% más de antioxidantes, tiene 500% más de ácido clorogénico, 20% más de fibra, y esto es bueno no solo para el humano, sino también para el alimento donde lo vamos a incorporar, porque si este ingrediente tiene más antioxidantes, pues podemos reducir la cantidad de productos sintéticos antioxidantes que se agregan a los alimentos. Entonces, es una estrategia también para limpiar las etiquetas alimentarias. También el ácido clorogénico, por ejemplo, tiene un potencial antimicrobiano muy alto. Entonces, si lo agregamos a las formulaciones, también disminuimos los antimicrobianos artificiales que se agregan. Y el 20% más de fibra también ayuda a que el Sanafort tenga una mayor capacidad de retención de agua y también ayuda mucho en formulaciones como las salchichas, que luego ocurre mucha sinéresis durante el almacenamiento, ¿no? Entonces, no solo ayuda al humano, sino también tiene funcionalidades en el alimento este ingrediente. Y bueno, aquí lo que hicimos fue utilizar pues, esta materia prima para la extracción de compuestos. Este es un trabajo que hicimos con un estudiante de doctorado, aquí con el doctor Benavides también, que está acompañándonos. Y lo que hicimos fue utilizar un sistema de dosas acuosas para purificar el ácido clorogénico. Y pues logramos recuperar alrededor del 82% del ácido clorogénico que estaba de forma inicial en el tejido estresado. También, pues aquí está el trabajo que hicimos para desarrollar las tortillas. Lo que aquí hicimos fue sustituir en 10% la harina nixtamalizada. Nos quedamos con el 90%, pusimos 10% de Sanafort y logramos la obtención de estas tortillas, que pues, es una tortilla muy, muy fortificada con compuestos antioxidantes. Y aquí lo que es muy interesante es la combinación de antioxidantes que puede haber también por la adición de este ingrediente, porque muchas veces los nutracéuticos pues, no actúan de forma aislada, sino que trabajan de forma conjunta, de forma sinérgica para la prevención de enfermedades. Entonces aquí una tortilla de las que obtuvimos, bueno, los mexicanos consumimos en promedio 6 tortillas por día, y si el mexicano consumiera estas tortillas en lugar de las tortillas tradicionales, pues obtiene el 42% del ácido clorogénico que se ha evaluado para poder tener un efecto positivo en la salud, obtiene más del 100% de la vitamina A, que es de las vitaminas que tenemos más deficiencia en la población, obtiene casi el 40% de los requerimientos de fibra dietética y 15% menos calorías, ¿no? Y pues la combinación, como les comento, de estos nutracéuticos que pueden pues incrementar su potencia con la prevención de enfermedades. Este es el trabajo que hicimos con Sigma Alimentos, en el que reemplazamos todo el almidón. Uno de los ingredientes pues, importantes de los embutidos es el almidón, y aquí lo que quisimos es reemplazado porque es un ingrediente pues, vacío, solamente aporta calorías, no nos aporta nada más, y bueno, funcionalidad también en las formulaciones. Dijimos, bueno, ¿qué pasa si quitamos todo el almidón y ponemos Sanafort, que ya pues, por el tratamiento que aplicamos en la zanahoria tiene características antimicrobianas, tiene mayor capacidad de retención de agua? Y pues obtuvimos una salchicha que era muy aceptada por los consumidores. De hecho, aquí la aceptabilidad fue arriba de 7 en una escala hedónica del 1 al 9, que lo que buscan para poder lanzar un producto al mercado es una aceptabilidad arriba de 7. Y pues el producto es aceptable por el consumidor. Y aquí lo que logramos es que una salchicha de las que están adicionadas con Sanafort nos aporte el 20% de requerimientos diarios de vegetales, que ya es un número muy, muy importante, y nos da el 40% de los requerimientos diarios de vitamina A. Entonces, esto se está pensando como un alimento que puede ser muy bueno para los niños, porque a los niños pues, no les gustan los vegetales, pero sí les gustan las salchichas, y en forma indirecta le estaríamos dando este alimento importante para su salud, ¿no? La zanahoria.
Bueno, aquí lo que hicimos para el jugo fue cambiar el proceso para la obtención de jugo. Adicionamos un paso en el que aplicamos el estrés de corte en la zanahoria. Y aquí pues lo que hicimos fue aplicar un estrés no tan intenso, porque la zanahoria luego tiene que pasar por una etapa de escaldado. Entonces, si el estrés era muy, muy intenso, si obteníamos ralladuras, pues al momento de hacer el escaldado íbamos a perder mucho de los compuestos. Entonces, aplicamos un estrés un poquito más moderado, que fue aplicar estrés de corte para obtener rodajas, y luego incubamos esas rodajas 48 horas a 15 grados centígrados. Escaldamos el material vegetal, hicimos la extracción del jugo, lo filtramos, lo pasteurizamos, y al final obtuvimos un jugo que tenía 3,600% más ácido clorogénico comparado con un jugo de zanahoria comercial. Y bueno, luego lo seguimos trabajando. Ahorita les voy a presentar un poquito más de lo que hicimos con el jugo. Y bueno, aquí lo que siempre nos habíamos preguntado, y parte de lo que estamos haciendo ahorita en el instituto, pues es validar si realmente estos alimentos estresados pues sí tienen un impacto positivo en mejorar la salud, porque pues podemos asumir que sí, porque pues incrementa el contenido, pero pues no hay casi reportes. De hecho, aquí trabajamos en un viewpoint en el que pues hicimos un análisis de la literatura y pues casi no hay reportes, hay como dos o tres nada más que evalúan el efecto biológico de los tejidos estresados sobre la prevención de enfermedades. Entonces lo vimos como un área interesante de evaluar, y es lo que estamos haciendo ahorita dentro del instituto en uno de los challenge, ver cómo estos tejidos tratados con estos tratamientos pues sí nos ayudan a disminuir la acumulación de grasas, sí nos ayudan a mejorar o incrementar, o tienen propiedades antiinflamatorias, y es lo que ahorita les voy a presentar, ¿no? Bueno, algo que ya habíamos hecho previamente, que también se los quiero mostrar, es evaluar si una papilla de zanahoria obtenida a partir de zanahoria estresada pudiera ayudar a potenciar el desarrollo cognitivo en niños. Y aquí, porque pues, la papilla de zanahoria es la que más consumen los niños, o es la que más se les prepara a los niños, y aparte pues esta metodología que desarrollamos, pues las mamás lo pueden hacer fácilmente en su casa. Solamente es hacer las rodajas de zanahoria, almacenar en el refri y luego utilizar esa materia prima para hacer la papilla. Y como tiene mucho ácido clorogénico esa papilla, y hay reportes de que el ácido clorogénico ayuda a mejorar el desarrollo cognitivo, dijimos, bueno, pues vamos a comprobar que si le damos a unas ratas esta papilla con mayor ácido clorogénico, pues puede funcionar a potenciar el desarrollo cognitivo. Y este trabajo lo hizo esta alumna de doctorado, Julieta. También aquí colaboró con nosotros la doctora Arlet, que nos está acompañando también aquí en la presentación. Y pues nos dimos cuenta que al darle la papilla de zanahoria con ácido clorogénico, la estresada, pues sí lográbamos mejorar o potenciar el desarrollo cognitivo en las ratas, y también vimos que ayudaba al desarrollo neuronal, ¿no? Entonces sí tenía esa funcionalidad, y un poquito de lo que estábamos viendo de los mecanismos, porque no entramos a estudiar directamente los mecanismos, es que posiblemente el ácido clorogénico, su potencial que tiene de prebiótico, pues ayuda también a mejorar ese desarrollo cognitivo en los niños, ¿no? La conexión cerebro-microbiota. Aquí está. Y ahorita estamos validando el efecto nutracéutico que tiene la zanahoria tratada con estrés de corte. Aquí lo que hicimos en ese experimento que les voy a presentar fue aplicar estrés de corte, pero más bajo las condiciones en lo que lo haríamos en casa, porque queremos ver si, o sea, por ejemplo, en lo que les mostré previamente, utilizábamos condiciones de almacenamiento con temperaturas más elevadas, y ahí no estábamos cuidando el aspecto microbiológico, porque pues ahí esa materia prima luego se podía deshidratar, aplicar algún tipo de irradiación para inactivar microorganismos. Pero en este caso pues queríamos ver si las personas en su casa pues rayan la zanahoria, la almacenan durante 2 días, pues iban a tener un tejido vegetal con mayor capacidad antioxidante, con mayor capacidad antiinflamatoria y potencial antioesogénico. Y esto mismo también lo estamos validando con ratas, que esos resultados todavía se están pues evaluando, ¿no? Y aquí pues evaluamos la capacidad antioxidante celular de la zanahoria, del extracto de zanahoria estresada, comparado con una zanahoria no estresada, y vimos que sí se incrementaba pues alrededor del 20% la capacidad antioxidante celular. Y de igual manera nos dimos cuenta que también se incrementaba la capacidad antiinflamatoria del tejido. Y en el caso de la acumulación de grasa, utilizamos ahí adipocitos,
Y también nos dimos cuenta que la zanahoria estresada pues lograba disminuir en 12% la acumulación de grasa en adipocitos y también la acumulación de triglicéridos y bueno, se incrementó un poquito la lipólisis, ¿no? Bueno, eso es lo que hemos visto en el tejido estresado de zanahoria. También hemos trabajado mucho con residuos de la industria de alimentos. Hay mucho desperdicio, por ejemplo, en la producción de precortados de uva. Y aquí lo que hicimos fue aplicar tratamientos de luz ultravioleta en residuos de uva para ver si la luz ultravioleta podía primero biofortificar a los residuos con compuestos antioxidantes y luego vimos las propiedades biológicas que podría tener este tejido estresado. Aquí nos dimos cuenta que por aplicar luz ultravioleta A se incrementaba de forma muy significativa el contenido de agrimonina, que pues es un compuesto fenólico que ha presentado muchísimas propiedades biológicas. Entonces este tejido que estresamos luego lo sometimos a un tratamiento de digestión in vitro y luego evaluamos su capacidad antiinflamatoria y también antioxidante celular. Y bueno, aquí nada más está como los porcentajes de incremento de la agrimonina, que era el compuesto que estábamos buscando. Vimos que por aplicar luz ultravioleta A y por almacenarlo 15 grados centígrados durante 48 horas el tejido, se incrementaba en 233% el contenido del compuesto. Y este compuesto ya se ha reportado que es muy antiinflamatorio y que tiene también actividad anticancerígena. Pasamos a digestión in vitro este tejido y pues nos dimos cuenta que tenía pues capacidad anticancerígena in vitro y también vimos que se incrementaba su capacidad antioxidante celular y su capacidad antiinflamatoria. Posteriormente optimizamos la extracción de los compuestos ya a partir del tejido estresado. Aquí trabajamos con, aquí está la doctora Cristina creo también, trabajamos con la doctora Cristina Chuk en la optimización del proceso de extracción con ultrasonido y ya también medimos las propiedades biológicas del extracto obtenido bajo condiciones óptimas, ¿no? Y ahí logramos incrementar todavía más la extracción, logramos incrementar el contenido combinando luz ultravioleta y ultrasonido de hasta 1080% de la agrimonina y pues evaluamos también su capacidad antiinflamatoria, antioxidante y anticancerígena y pues vimos los mismos resultados que vimos en el experimento anterior. Y este trabajo lo acabamos de publicar. Aquí lo que hicimos fue elaborar un jugo de zanahoria así como el que les presenté previamente, pero combinado con jugo de naranja con broccoli sprouts para tener una diversidad más grande de compuestos nutracéuticos y en este jugo también evaluamos la capacidad antioxidante celular, la capacidad antiinflamatoria y la capacidad de disminuir la acumulación de grasa en adipocitos y nos dimos cuenta que pues, se conserva la capacidad antioxidante cuando hacemos el jugo a partir de zanahoria estresada. Y en general vimos que ambos jugos, tanto el obtenido con zanahoria estresada y no estresada, pues tenían capacidad de disminuir la acumulación de grasa en adipocitos. Entonces este es un trabajo que acabamos de terminar y aquí pues es un trabajo colaborativo también de diferentes unidades del instituto. Trabajó en este proyecto la doctora Rocío y Griselda, que es una postdoc que tenemos ahí compartida. Y bueno, pues en conclusión, pues podemos decir que sí, los estreses abióticos post cosecha nos ayudan a biofortificar los cultivos vegetales, tanto con vitaminas, minerales, pero también con metabolitos secundarios. Esos tejidos, pues les podemos dar una gran diversidad de aplicaciones y ahorita pues lo que es muy importante es validar que esos tejidos realmente tengan propiedades biológicas en el humano, ¿no? Y es en lo que estamos ahorita trabajando. Este es mi grupo de investigación. Nosotros nos autonominamos como MediFood Lab allá en Guadalajara. Tenemos un laboratorio pues, bastante equipado para hacer cultivo celular, para aplicar este tipo de tratamientos post cosecha. Y pues todos estos proyectos han sido patrocinados pues, por el fondo que tenemos en el instituto, por Fundación FEMSA, por el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco, por la Secretaría de Innovación y también por fondos conjuntos entre la CONACYT y Texas A&M. Y bueno, abrimos el foro para alguna pregunta. Muchísimas gracias, Daniel. Te invito a sentarte para claro. Poder atender las preguntas del público.
Bueno, mi pregunta, al principio de su presentación y bueno, durante el desarrollo también usted mencionó que utilizaban mucho el estrés por luz UV. Ajá. ¿El aplicar luz UV directamente a un vegetal no...? Porque es un estrés bastante agresivo. Entonces, ¿no daría paso a una mutación tal vez? O, por ejemplo, yo sé que eso hace que la cantidad de algunos compuestos beneficiosos para la salud pues sea mayor, ¿no? Pero igual no incrementaría otros compuestos que tal vez puedan resultar contraproducentes después en el consumo. Pues, de hecho, es algo que estamos explorando, porque es otra de las preguntas que nos hicimos cuando revisamos un poquito lo que hay hasta el momento en la evaluación de propiedades biológicas de los tejidos estresados. Pues siempre se ha evaluado lo positivo, ¿no? Pero pues hay que evaluar también lo negativo, y ahorita estamos haciendo un estudio de metabolómica no dirigida muy completo para conocer qué otros compuestos, además de los compuestos fenólicos antioxidantes, se pudieran estar acumulando que puedan tener un potencial tóxico. Por ejemplo, en el caso de la papa, cuando tú cortas a la papa, se producen unos compuestos que se llaman solaninas, que son unos alucinógenos, que bueno, antes lo que se utilizaban ahí para cosas raras, pero pues sí pueden llegar a ser tóxicos para la salud. Incluso ustedes los pueden ver en las papas, ¿no? Si la papa está verde, pues tiene un contenido de solaninas. Y esas solaninas se producen por la aplicación de estrés de corte. Entonces, hay que ver en qué concentración se producen, porque hay un límite máximo que debemos de cuidar para que no vaya a ser tóxico para el humano. Y hay que ver si eso también ocurre en otros tejidos, ¿no? Entonces, es el paso que estamos dando ahorita. Estamos evaluando si la aplicación de estos tratamientos puede originar algún tipo de toxicidad en el vegetal. Pero ahorita, hasta lo que hemos visto en los modelos animales, porque ya se los estamos dando a animales, los tejidos, no hemos visto ningún efecto toxicológico evidente, ¿no? Al contrario, estamos viendo que se ha ido a disminuir acumulación de grasa. En varios biomarcadores, pues nos damos cuenta que sí tienen actividad antiinflamatoria ya en animales. Entonces, estamos viendo cosas positivas. ¿Y el monitoreo en esos animales, a partir del consumo, más o menos, de cuánto tiempo es? ¿O hasta cuánto tiempo lo...? Se les dio durante 2 meses el tejido estresado, y bueno, teníamos muchos tratamientos, pero fue durante un periodo de 8 semanas. Y bueno, en la aplicación de fitohormonas, bueno, yo la verdad únicamente he aplicado las fitohormonas in vitro, no post cosecha, sino antes de llevarlo a ex vitro. Entonces, aquí, ¿cómo es la aplicación de estas fitohormonas? Pues depende del fitorregulador que vamos a aplicarlo, si es gaseoso, si es líquido. Por ejemplo, en el caso del metiljasmonato, que ese lo aplicamos mucho en brócoli para producir glucosinolatos, que son anticancerígenos, ese pues colocamos el brócoli en un envase cerrado, y como es volátil, pues ya se va hacia el espacio de cabeza, ¿no? Entonces depende del tipo de... algunos fitorreguladores los aplicamos con spray, entonces ya ahí depende de la solubilidad y las características químicas del fitorregulador. Uh-huh. Y en cuanto a los cortes que hacen, ¿influye mucho como tal vez el diámetro o algo así? ¿No han como que intentado diferentes tipos de corte, o qué tanta oxidación o pardeamiento les ha ocurrido? Ajá. Sí, de hecho, siempre trabajamos con diferentes intensidades de corte dependiendo del tejido, porque algunos tienen actividad oxidativa más elevada que otros, ¿no? Por ejemplo, la zanahoria no tiene tanta polifenol oxidasa. Entonces ahí podemos irnos hasta una intensidad de corte muy elevada, como la ralladura. Pero, por ejemplo, la papa, que sí se oxida rápidamente, ahí no nos podemos ir hacia la ralladura, porque lo que se va produciendo de fenólico rápido se va oxidando, y tenemos que utilizar intensidades más bajas, como cortes tipo pie, por ejemplo, que es el óptimo en la papa. Entonces, para cada tejido hay que optimizar la intensidad de corte para que induzca una mayor tasa de síntesis comparada con la tasa de transformación en otros compuestos. Y bueno, o sea, está súper bien como que todo el proyecto, pero en cuanto a la accesibilidad,
a futuro tal vez se podría considerar como que llevar esto no solamente como que en venta de supermercados, sino también, por ejemplo, como el arroz, ¿no? Que fue uno de los primeros alimentos que se pudieron fortificar y se llevaron a comunidades pues donde la desnutrición es bastante alta. ¿En un futuro se podría tener como que esa accesibilidad o solamente su visión es para mercados? No, de hecho, creo que no me fui a la última diapositiva. Ahí tenemos un canal muy, muy importante de difundir todo lo que hacemos en el laboratorio. Y ahí lo que hacemos es comunicar cómo la gente, por ejemplo, puede hacer lo que les presenté de forma muy práctica en su casa. Digo, para hacer el tema de tratamiento del estrés de corte, pues ahí una persona, cualquier persona, pues, que tenga una rayadura o un cuchillo, pues lo puede hacer en su casa, y lo importante es que sepan cómo hacerlo, porque hay muchos truquitos en el proceso que hemos descubierto durante el proceso. Por ejemplo, si tú rayas a la zanahoria, no la puedes después lavar, porque si la lavas, vas a eliminar la molécula de señalización que le dice que está estresada, entonces ya no va a acumular nada de compuestos, ¿no? Entonces, aquí en este canal damos como que el paso a paso de cómo utilizar los vegetales, para poder potenciar todavía más la acumulación de estos compuestos. Y estamos haciendo un proyecto muy importante en Querétaro con una asociación que se llama México Tierra Amaranto, en el que estamos desarrollando tecnologías que las personas pueden aplicar en sus comunidades, que diseñamos una cámara de luz ultravioleta ya, digamos, semipiloto, que las estamos poniendo por un lado de los invernaderos, para que las personas después de cosechar su amaranto la coloquen ahí y puedan obtener pues mucho mayor beneficio de lo que están haciendo en el cultivo que están haciendo en traspatios, por ejemplo. Muchísimas gracias. De nada. Muchas gracias por la presentación, doctor. Muy interesante en general el proyecto y pues todo lo que involucra su carrera. Yo tengo dos preguntas. La primera es, bueno, cuando uno compra los alimentos en el supermercado, pues son alimentos ya pues cosecha, ¿no? Entonces ha pasado un tiempo y pues yo creo que esa es una de las principales limitantes que nosotros como consumidores tenemos, porque pues muchas veces en ese proceso de la transportación, incluida la vida de aquel, pues disminuyen todos esos compuestos, ¿no? ¿Cómo sería una medida en que nosotros pudiéramos contrarrestar eso desde la casa? Esa es una. Y la segunda, ustedes, al generar, por ejemplo, la harina fortificada de la zanahoria, el Sanafort, ¿cómo justamente se han llevado esa, o cómo han enfrentado esa limitante de la vida de aquel para tratar de conservar todos esos productos que al final de cuentas pues son los que fortifican y hacen mejor al producto? Muchas gracias. Sí, no, muy, muy interesante las dos preguntas. La primera, pues hemos hecho experimentos con muchísimos, yo creo que el experimento de la zanahoria lo hemos hecho unas 200 veces, o no sé, muchísimas veces en el laboratorio, y siempre partiendo de diferentes lotes y de diferente productor, o sea, porque nosotros lo queremos hacer lo más acercado a que lo haría una persona en casa. Entonces vamos y compramos en el supermercado la zanahoria, y lo que nos hemos visto es que generalmente llega a un límite máximo de producción, o sea, como que llegamos al potencial máximo biológico que pueda tener el tejido para la acumulación de estos compuestos, independientemente del productor o del estado inicial del vegetal, ¿no? Entonces, la tendencia es que siempre se incrementan, siempre vas a ver un efecto positivo por la aplicación de estos tratamientos. Y también hemos visto que hay una relación muy importante con qué otros antioxidantes tiene desde el principio la zanahoria. Por ejemplo, si tiene mucha vitamina C, pues no va a haber tanta producción de compuestos fenólicos, porque todavía tiene algo de compuestos antioxidantes que le va a ayudar a defenderse contra el rayarla. Ya que se acaba esa vitamina C, es cuando se empiezan a producir los compuestos fenólicos. Entonces sí depende de la materia prima, pero en general siempre se incrementa el contenido de antioxidantes por la aplicación de los tratamientos. Y en la segunda pregunta, que es sobre la estabilidad de los compuestos en Sanafort, pues ahí hemos evaluado, incluso pues cuando se va a comercializar ya Sanafort, pues tienes que aplicar irradiación, porque tienes que inactivar microorganismos, porque pues las empresas de alimentos te piden cartas de especificación, y hemos evaluado qué tanto afecta la aplicación de la irradiación sobre la estabilidad de estos compuestos, y son relativamente estables a la irradiación, y también pues las condiciones de empaque del ingrediente pues ayudan también a que se conserven durante una vida de anaquel prolongada. También, como son polvos y tienen poca actividad de agua,
pues hay una degradación pues menor de los compuestos durante la vida de aquel del ingrediente. Uh-huh. De nada. Adelante, Flavio. Felicidades a todos estos proyectos muy interesantes. Gracias. La difusión que haces también se aplaude, ¿verdad? Voy a seguirte ahí en YouTube. Sí. Voy a darte ahí unos likes. Ándale. Ya nos falta poquito para monetizar, entonces está bien. Ok, vale, la propaganda. Estuve pensando sobre el uso de estos tejidos, ¿verdad? Estresados como máquinas sintéticas, ¿no? De biosíntesis, o sea, y esa parte me interesa mucho desde mi formación de años atrás. El estudiar, ¿verdad? Los productos finales, los productos que estás obteniendo, ¿verdad? En estos porcentajes extremadamente altos, ¿verdad? ¿Qué tan difícil es ir para atrás en la biosíntesis y esa biosíntesis copiarla para hacerlo en la manera de un químico de laboratorio, ¿no? No de biotecnología, sino de un químico. Entonces, la pregunta va a eso, ¿qué tan difícil o cuál es la aproximación que han pensado, ¿verdad? De pasarse de la parte de los alimentos, ¿verdad? Ahora sí, al wet lab. Ajá. O sea, reproducir lo que el tejido esté haciendo, pero ahora a manera ya sintética, ¿no? Pues depende mucho de a qué compuesto queremos llegar, ¿no? Hay algunos que están muy al principio de las rutas metabólicas, otros que están más avanzados en las rutas biosintéticas. Entonces, dependiendo de qué tan compleja sea la ruta, pues va a ser que tan factible sea. En el caso, por ejemplo, del ácido clorogénico, nosotros no lo hemos hecho así tal cual de forma sintética, pero sí hemos trabajado agregando algunos precursores que ayudan a la producción del ácido clorogénico. Entonces, ya en el tejido estresado, cuando agregamos, por ejemplo, el ácido p-cumárico, que es un compuesto que está dos pasos antes en la producción, pues hemos visto que se incrementa muchísimo la acumulación del compuesto. Entonces, regresando un poquito a la pregunta, pues depende mucho de todos los pasos. Yo creo que a veces sale un poquito más costoso si lo hacemos de forma sintética, porque tendríamos que obtener estos precursores pues relativamente puros para poderlos meter en un sistema como lo comentas. Entonces, pues depende mucho de la ruta, de qué compuesto y de qué tan costoso sería conseguir estos compuestos ya un poquito más purificados, ¿no? Sí. Gracias, Daniel. Tenemos algunas preguntas del público en línea. Creo que algunas las has resuelto en las preguntas anteriores. La primera es, ¿cómo evitas la oxidación de los alimentos? Y yo creo que a eso le agregaría, ¿qué tiene, o sea, cómo afecta la calidad de un alimento en el hecho de que se oxide? Bueno, desde el punto de vista de calidad, pues el sabor es lo principal que se afecta, ¿no? Por ejemplo, la oxidación de las grasas es lo que nos da el sabor rancio en los alimentos. Y en el caso, por ejemplo, de cuando agregamos anafora en salchichas, porque ahí pues hay una paradoja de que pues antes se pensaban que los compuestos antioxidantes, que son lipofílicos, son los principales que ayudan a prevenir la oxidación de grasas, pero recientemente se descubrió que realmente los compuestos que tienen una polaridad, que puedan estar en la interfase ahí, una polaridad anfipática, pues son todavía más potentes para reducir la oxidación de las grasas. Entonces, cuando hemos agregado Sanafor, que tiene una concentración muy elevada de ácido clorogénico, pues hemos visto que disminuye la oxidación de lipídica, ¿no? Por ejemplo, en salchichas. Y bueno, obviamente la oxidación, pues se ha estudiado más del efecto negativo sobre propiedades sensoriales, pero también hay mucha discusión si esos, por ejemplo, radicales libres que se generan durante la oxidación de los alimentos, pues si realmente son estables en el tracto digestivo y puedan tener un impacto negativo en la salud. Entonces, todavía no se ha estudiado a detalle cómo pues estos alimentos ya oxidados podrían estar también afectando salud humana, ¿no? Gracias, Daniel. La segunda pregunta, también esa creo que ya está resuelta. ¿Hay planes para implementar esta tecnología en productos disponibles al consumidor? Y ahí nuevamente los invitamos a seguir los canales de Daniel. Al menos, pues yo desde que escucho todo lo que platica Daniel, corto las zanahorias 2 días antes de preparar el arroz. Sí. Entonces, lo recomiendo que hagan lo mismo y vean los otros videos que tiene en sus canales.
Y la tercera pregunta es, con respecto a aplicaciones a nivel industrial, ¿qué estreses serían más factibles de aplicar a escala industrial? Pues digo, el estrés de corto obviamente sería muy, muy práctico, de hecho ya lo hemos escalado a nivel en plantas para obtener Sanafor ya a nivel, pues, en cantidades más elevadas. En el caso yo creo que la luz ultravioleta también sería muy factible, que es lo otro que ya hemos hecho y que estamos trabajando con las comunidades. Las atmósferas modificadas a gran escala pueden ser un poquito más complejas, por ejemplo, lo que hicimos del oxígeno, el oxígeno puede ser explosivo a cierta concentración, entonces tiene que tener mucho control si se quiere aplicar ya a nivel industrial. Los fitorreguladores creo que también son muy prácticos de aplicarse a nivel industrial. En general, yo creo que estrés de corte, luz ultravioleta y algunas otras tecnologías emergentes que no presenté esos estudios, pero también el ultrasonido, la alta presión hidrostática, son muy efectivos para activar el metabolismo secundario de las plantas. Entonces, todas esas se pueden aplicar a nivel industrial. Muchas gracias, Daniel. Y yo creo que otro tema que también mencionaste en la presentación es el estrés que sufren todos estos tejidos durante el procesamiento industrial. Por sí mismo, creo que en la industria de alimentos nos hemos enfocado en el producto final, pero todos esos subproductos, a final de cuentas, sufrieron ciertos niveles de estrés y ya nada más sería cuestión de estudiarlos, caracterizarlos y ver de qué manera pudieran reintegrarse en la alimentación o como suplementos. ¿Tenemos tiempo para alguna última pregunta de aquí del público? Adelante. Sí, por supuesto. Muchas gracias, la Daniel, por tu presentación. La que dijimos que me vas a preguntar eso. Te iba a preguntar algo, pero te voy a preguntar ahora. Mira, muchas felicitaciones. La verdad, el trabajo de desarrollo tecnológico es muy claro, muy convincente, muy contundente. Súper interesante que puedas recapitular cada vez que, independientemente de donde consigas la zanahoria, que siempre incrementa el cloogénico más de 3,000 uh-huh. veces, es algo pues, muy, muy importante y creo que me impresiona mucho ello. Pero mi deformación, probablemente mi formación, me hace preguntarme en base a tres cosas que comentaste, per tu punto de vista. Creo que lo que más me impresionó de lo que dijiste es que cuando la zanahoria la rayas y después la lavas, ya no acumula. Uh-huh. Y a mí ese hubiera sido el dato que me hubiera interesado más entender, sí. Porque ahí están las bases de realmente el mecanismo que probablemente subyace tras el incremento de estos nutracéuticos, de esos compuestos fenólicos. Uh-huh. ¿Qué has pensado? ¿Esa pregunta pasó como un control o en realidad estás pensando y has obtenido a lo mejor los productos que vienen de ahí que podrían ser los responsables de esos cambios importantes? Ajá. Porque mecanísticamente entender cómo ocurren las cosas, pues también ahí vemos gente que nos interesa muchísimo. O sea, entiendo para la tecnología no es necesario, tú tienes tu producto, Sanfort. No, pero para llegar a esta tecnología tuvimos que entender todo ese desarrollo de ciencia básica. Y dentro del laboratorio uno de los, digamos, grandes hallazgos que hemos tenido es descubrir cuál es esa molécula que induce la síntesis del compuesto. Y es la liberación de ATPs que están en el citoplasma. Una vez que tú cortas a la célula, se liberan ATPs. Y esos ATPs son la molécula primaria de señalización. Entonces, se unen esos ATPs a receptores adyacentes de células que no están dañadas. Le dicen a la célula, oye, estás en estrés de corte. Y empiezan a desencadenar todo el estrés oxidativo en la célula, ¿no? La molécula secundaria de señalización es el peróxido de hidrógeno, que induce ya después la activación de todos los genes involucrados en la síntesis de los compuestos. Hemos hecho librerías de sustracción para ver pues, todas las rutas metabólicas que se activan de forma diferenciada entre un tejido estresado y no estresado. Y hemos evaluado todas las moléculas de señalización posibles a través de metodologías de química biológica. Hemos aplicado inhibidores de rutas de señalización y pues sí tenemos bien elucidado todo el mecanismo. Una vez que se corta una zanahoria sabemos, no sé si nos falta todavía elucidar algunos pasos, pero sí sabemos cuál es la molécula primaria, la molécula secundaria, cuáles genes del metabolismo primario o secundario de la planta se activan, para qué se utilizan los compuestos fenólicos que se producen durante la lignificación. Entonces, todo eso lo tenemos muy bien estudiado. No lo puse aquí porque sería más para un foro de fisiología de plantas, pero sí lo tenemos muy bien evaluado. Y eso es bien importante porque si no conocemos a detalle, pues no podemos proponer este tipo de tecnologías, ¿no? Y no podemos comunicar bien cómo tratar estos tejidos para que tengan este efecto. Sí. Uh-huh. Muchas gracias por la respuesta. La segunda parte que siempre me pienso en compuestos nutracéuticos, cuando dicen actividad antioxidante,
pues hemos aprendido en la parte biológica que la actividad antioxidante también puede ser una limitante y deleterio para la salud. La señalización de especies reactivas de oxígeno en condiciones específicas tiene un papel fisiológico activando vías de señalización, supervivencia, etcétera. Y en muchos modelos se ha demostrado que incrementar radicalmente la actividad antioxidante limita los mecanismos celulares que contribuyen a disparar mecanismos intrínsecos de protección. Ajá. ¿Cómo has visto este tema? ¿Cómo consideras que podrían estos compuestos, si tú limitas toda esa señalización, de alguna forma generar efectos secundarios y a lo mejor negativos al bloquear esta señalización? ¿Han pensado en esto en los modelos? ¿Tienes algún dato que pudiera sustentar que siempre más es mejor? Sí, no, de hecho es algo que estamos evaluando ahorita. O sea, sí nos preocupa y nos ocupa el saber qué efectos a lo mejor no positivos podrían tener el consumo de estos compuestos. Y digo, ahorita me acuerdo mucho de creo que Watson publicó un artículo, ¿no?, que decía, oye, si alguien tiene cáncer, pues ya deje de consumir berries porque las berries tienen muchos antioxidantes y los antioxidantes pues van a evitar que la capacidad, las especies reactivas son las que inducen apoptosis en células cancerígenas, ¿no? Entonces, si consumes muchos berries, pues vas a evitar que la terapia que estás tomando pues realmente pueda actuar. Entonces, sí, también depende mucho del estadio. Si lo queremos para fines preventivos, tal vez una capacidad antioxidante alta puede ser buena, pero si a lo mejor ya es para fines terapéuticos donde queremos eliminar células dañadas y el estrés oxidativo es fundamental para poder inducir esa respuesta, tal vez ahí ya no se podría recomendar el consumo de alimentos altamente antioxidantes. Entonces, puede ser el estadio de la enfermedad, y obviamente pues sí estudiar a detalle qué tan antioxidante es realmente lo máximo que puede ser bueno y cuando ya se convierte en algo negativo. E incluso también hemos visto que compuestos antioxidantes que se encuentran en muy alta concentración luego se pueden convertir en prooxidantes también, ¿no? Entonces sí es muy importante estudiar eso con detenimiento. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Creo que esto para muchas otras conversaciones con Daniel y sus alumnos de posgrado, postdoctorantes y otros miembros de la unidad y del Instituto de Investigación sobre Obesidad. Y pues agradecemos al público presente y a quienes estuvieron conectados en línea. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias.